¿Qué dijeron? Donde la pelea era por puchos y Sasa no fuma. O sea... Sí, nada, no, no, al pedo, boludo. Por eso todo bien con Agustina, pero si quiere ir de bando, no me molesta. Gracias. Nah. O sea, cortémosla con los bandos, boludo. No es necesario que haya bandos. No, igual lo estaba pensando, no es necesario que haya bandos porque puedes quedar nominado por el teléfono, puedes quedar nominado por esto, puedes quedar. O sea. Pero aparte, ese. Hay que entender que no hay que tenerle miedo a ir a placa, boludo. También te pone un poco de perspectiva de cómo carajo estás de cara a la gente. ¿Hiciste o no? Sí, boludo. ¿Qué? O sea que se nos ríe en la cara. El tema es que ustedes no saben cómo fue la pelea. O sea, Agustín, o sea, que viste que estaba como venía una tormenta eléctrica. Sí. Ella estaba en bata, ¿te acordás? Fue al cuarto y dijo, estoy aburrida. ¿Agus? Y Cata le dice, sí, yo también estoy aburrida. Entonces Cata le cuenta algo. ¿Y qué le cuenta? Lo peor que le puedes contar a Agustina. Que Manuel para. Uf. Entonces dice, ¿qué? Dice, ¿vos le diste tres puchos? Entonces ahí Cata le dice, no, al final no se los di, no, pero me dijo que hacía troqué con eso. Entonces dice, bueno, yo ahora, ya que estoy al pedo, dice, le voy a hacer las cosas en la cara. Listo. Y así fue. Y yo la vi que se cagaba de risa. O sea, cuando fue, después volvió y se reía. Pero después todo se fue un poco más a las manos, Bueno, si quieren fruta, es el momento para comer. Ya comimos. ¿Ya comieron? Cuando recién llegaron las bolsas, tenemos una buena. Porque... Después sí, ya. Está para mí una siestita ahora. Sí, creo que sí. Para piletazo. No puedes dormir todo el día, boluda. No, ella no duerme. Yo te voy a ver cómo nadás. Furi duerme re poco. No, Furi duerme re poco. Yo dormí tres horas. Dormí tres horas nada más. No, no duermo mucho. Me quedé dormida afuera encima. No, la semana pasada o la anterior sí dormí una bocha. Hay días. Sí. Pero en general no dormís mucho. Dormí un montón. Tenía que dormir, estaba re quemada. O sea, no para un minuto. Está re agradable acá. Aparte yo sí trabajo acá, ustedes se rascan las bolas, a mí me dan un disfraz de esto, el otro. A mí la producción me deja descansar. A esa es lo que le hacen, se levanta en la mañana, le ponen música. Sí, ya sé. Al bombón este de chocolate. Los privilegios de levantarse temprano y no romper las pelotas. Bueno, mañana te levanto temprano. Mañana, si hoy viene la chica nueva, no creo que me levantes temprano, corazón. ¿Por qué? Vas a levantar a la chica nueva. Arre. Che, ¿coincidís, Licha, en que a la producción Catalina lo tendría medio con los huevos rellenos? Y que por ahí un poco manipularon la pelea esa, la pusieron como que para que se vaya a la mierda. Yo creo que si Cata no pedía que se iba, no se iba. ¿Cómo? Yo creo que si Cata no pedía a la gente que la vote, no sé si se iba. A la gente, boludo, yo vengo pidiendo. A la gente le chupa un huevo lo que pide. Sí, le chupa un huevo. A mí me parece que sí. Pero no, ¿vos no te parece que tenían la producción los huevos llenos? Sí, puede ser. Era boludo. Era intensa. Era re intensa, Licha. Suelta con ganas de entrenar. Obvio. La producción de otra vez, no sabés. Todos los días iba y le tocaba el confesionario dos, tres veces. Todos los días, muchas veces por día. Le molestaba algo y iba a quejar. Todo el tiempo protestando, todo el tiempo. Cata. Que la producción le tendría los huevos medio llenos. Tal cosa no me gusta, voy al confesionario. Sí. Oh. Pero igual el que elige es la gente, no la producción. Sí, pero no importa, pero la producción puede editar peleas para que alguien parezca más malo o más bueno de lo que es. Sí, sí. Obvio. Y para que entonces la gente le dé el palo. Decís que en parte fue un poquito producción. Yo, para mí sí. Para mí sí. Yo, si soy de la producción, el Cata me tendría los huevos llenos. Sí. Y sí.
Yo la adoro como amiga. Como amiga es un amor, pero como participante de mi programa, yo estaría repodrida. Diría, esta mina es un grano en el olor. ¿Esta mina es un, esta mina es un qué? Qué puntillismo esto, ¿no? Un grano en el, un grano en el orto, dijo. Sí, un grano en el orto. Porque por todo iba, 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 iba. A vos, nene, dale, no hay que descansar. Sí, sí, vamos.